vengo de andar los caminos y siento muy hondo tu tierra Uruguay. Traigo historias y leyendas de cielos azules, de mares y espuma, de arena y de sal. Eres pequeño en el mapa, corazón al viento, destino de mar. Es guerrera tu memoria, de Artigas proclama, del indio la llama de la libertad. Azul de sueños, blanco de pureza, esta es mi bandera, que añoré mil veces en lejanas tierras. Presenta este programa. En Florencio Hernández, somos la casa del tractor, con una amplia variedad para todos los requisitos. Iseki japoneses, usados, reacondicionados, de 15 a 40 HP. Don Fen, excelente relación precio-calidad, de 25 a 90 HP. Y ahora la nueva línea de tractores TIN, alta calidad y tecnología superior, origen Corea. Florencio Hernández, en San Jacinto y El Maldonado, ruta 39, kilómetro 11. Visite nuestra página web www.florenciohernandez.com. Festejaba el cumpleaños, era 50 y parecían mucho más. Vino a Mansalva y un consumo regalado, los invitados de toda la sesional. Una repisa para recibir los regalos, que no salían de un wiki y un facón. Estaba truqueada el cuento de balacera, de los bandidos que andaban por la región. De la Olivera Metalen con los chorizos, que es un casero medio y medio del lugar, donde le hacíamos regenteada a los Bermúdez y aseguramos la carne para festejar. Míralo el cura como le guiñaba el ojo a la guriseja de Cabo Barragán. Dice que nunca jugó el truco por dinero, teniendo entonces el bobeta para golpear. Y le da el vino como si no se acordara que al otro día tiene misa popular. Niño, fría la ternera, fíjese. Era bravo el cabo de vino. Y ni le cuesta comenzar. Doña Jacinta pregunta, ¿y la muchacha? Que nunca falle y ahora dejaron el pozo. El comisario que le tuerce la mirada, le hace notar que están así en el calabozo. El cabo día que llegó con la galleta, después que ya se había comido la picada. Y el asador que hace un buen rato de bobeta, ya se mamó y dejó la carne chamuscada. De la Olivera Metalen con los chorizos, que son caseros medio y medio del lugar, donde le hicimos regenteada a los Bermúdez y aseguramos la carne para festejar. Mira la cura como le guiñaba el ojo a la guriseja de Cabo Barragán. Dice que nunca jugó a truco por dinero, teniendo entonces el bobeta para golpear. Y le da el vino como si no se acordara que al otro día tiene misa popular. ¡Pura, ey! No me dos pares, dos pibes, no un conto para ningún. Te reigo y ya te ve. Pero al final, como a las 4 de la mañana, terminó el vino y empezaron los problemas. No había bolicho, pulpería que se salvara. Todo mamado, hasta el maestro en la escuela. Se organizaron para salir de recorrida, descamisados, todos sudando el mondongo. Y como vieja tradición de toda fiesta, medio abrazado terminaron en el quilombo. Dije, maestro, que esta buena pago yo. No se preocupe que pa' mí nunca hay problema. Siga metiendo monedita en la rocola, que me he casado de bailar la macarena. Doña Pila, que era la dueña del negocio, se fue apurada pa' llamar a la policía. No se le moleste, dijo riéndose Bermúdez, que el comisario tomó cuenta la cantina. Y a los balazos cantaba desafinado. ¡Me cumple feliz! ¿Qué? ¿Qué
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El gusto y el placer inmenso, como siempre, de estar compartiendo con ustedes en nuestro programa Desde Adentro. Disfrutábamos al comienzo del programa de una grabación recientemente enviada a nuestra productora del grupo de Tacuarembó, Puro Chamuyo. Realmente muy linda grabación de un tema de Juan Pablo Silva, que a propósito le mandamos un saludo grande al comienzo de nuestro programa. Vamos ahora a seguir disfrutando de nuestra propuesta de televisión Desde Adentro, donde vamos a realizarles a ustedes una invitación. El próximo viernes 19 de mayo, nuevamente por segunda vez en el Teatro Politeama, se presenta Cristian Rojas, un artista que viene realmente muy bien en los principales escenarios del país y que seguramente va a ser un espectáculo muy lindo, donde va a haber mucha gente que va a estar disfrutando de lo que él entrega fin de semana tras fin de semana en los diferentes festivales del país. Vamos a esta nota que realizáramos con él. Pagos tienen una polca y yo les presento la polquita de Santa Rosa. ¡A ver esas palmas! Santa Rosa, pueblo mío, hoy te canto, porque tu esencia la llevo a flor de piel. Gente sencilla, humilde y trabajadora, que a toda hora su cordialidad se ve. Allá en el puente Canelo, la agonizada, en el verano pasa la agua y terrible. La estación vieja ya no es la misma de antes, todo era lindo cuando iba llegando el tren. ¿Cómo andas, Darwin? Bueno, para mí es un placer venir a visitarte aquí en tu lugar de trabajo, donde, bueno, donde se hacen tantas cosas, ¿no? Radio, televisión, y bueno, estos lugares son los que uno busca y lo que me gusta mucho. Así que, primero que nada, el agradecimiento a vos y obviamente que a toda la gente, como siempre. Mirá, venimos laburando muy bien con el grupo, por suerte. Cristian Rojas y su banda se viene presentando en muchos espectáculos del país y contento, ¿no? Venimos del Abrazo de Solís Grande, estuvimos en el Dulce Corazón del Canto en Pan de Azúcar, estuvimos en las Mangueras de los Artigas en Casupá, estuve en el Parque Roosevelt. Así que vengo bastante, bastante cargadito de escenario, que digo, es muy importante para cuando uno quiere llegar a lo que quiero llegar ahora, el 19 de mayo, a la presentación del espectáculo que venimos haciendo en todo el país. Y bueno, está bueno tener un montón de escenario como para brindarle un gran espectáculo a la gente, ¿no? Sí, venimos trabajando hace muchos años ya, por suerte, y un montón de canciones, bueno, que hemos ido también hemos ido mejorando el tema de los... A veces uno busca el repertorio también para festivales y también se busca el repertorio para lo que son teatros y presentaciones más, más íntimas, ¿no? Y bueno, el repertorio festivalero ha andado muy bien con el grupo y, con, como te digo, consolidado. Tenemos a William en el acordeón, Marcos Mateauda en guitarra, Jorge Puy en bajo, Mauricio Puy en batería. Después está Mariana Pereira y Javier Pelufo también, que son una pareja de baile, que en algunos espectáculos también me acompañan. Así que bueno, contento con todo el trabajo que venimos haciendo, ¿sí? ¿Qué se viene para el Politeama? Y se viene un espectáculo con todas las canciones del disco siguiendo y además también otros temas nuevos que estamos preparando. Así que se viene un gran espectáculo. Nos va a estar acompañando también un ballet folclórico de Tacuarembó. Tuvimos el gusto también de estar en el Festival de la Virgen de Itatí, allá en Tacuarembó, en el pueblito Ancina. Y bueno, de ahí hicimos muchos amigos y se vienen con todo el ballet folclórico para acá, para el Teatro Politeama también acompañarnos esa noche, y el grupo también, bueno, interpretando todas las canciones, todas esas canciones que la gente pide en radio también, como Madre Querida, Pablo Vaz, bueno, obviamente la Polquita Santa Rosa, Canción de Todos y algún temita más que ahí, que lo tenemos ahí guardado en la... Rumbiando pa' la colonia,
tres arroyos de distancia. Mira, Teatro Politeama, bueno, 19 de mayo, viernes 19 de mayo, un Politeama que está remodelado totalmente. Sonido, iluminación, butacas, bueno, está espectacular. La verdad que es un teatro para disfrutar del departamento Canelones. Tuve la oportunidad de tocar el año pasado y la verdad está impresionante. Bueno, este año volvemos el 19 de mayo. Las entradas están a la venta en Red UTS, en los Red Pagos de todo el país, en Tienda Inglesa y en el teatro. La entrada cuesta 250 pesos. En la noche va a estar a 280, pero si la compran anticipada, 250 pesos para disfrutar de un gran espectáculo. Me parece que se disfruta mucho el espectáculo, los escenarios que venimos haciendo, ¿no? La gente pega muy bien lo que venimos haciendo y bueno, pienso que la gente puede disfrutar de una linda noche de mucha música, también emociones, ¿no? Porque hay canciones muy emotivas que tenemos en el repertorio, que la gente la pide mucho y bueno, va a ser una noche linda de reencuentros también con la gente del programa de radio. Que llevo adelante desde el diapasón, que aprovecho y le mando un saludo grande a toda mi querida audiencia, que es impresionante la gente que me llama. Yo siempre digo que uno tiene que ser un agradecido a la gente, ¿no? Por poder hacer lo que uno quiere y lo que uno le gusta. En este caso, por suerte, se me han abierto las puertas de muchos festivales, también las organizaciones, ¿no? Y no solo eso, sino la gente. La gente que me llama, la gente que está siempre pendiente, a veces de repente no llego tarde o algo y están, Cristian, te pasó algo, viste, todas esas cosas que yo valoro mucho y quiero muchísimo a mi gran audiencia desde el diapasón. Y bueno, esa noche del 19 de mayo va a ser un reencuentro también con toda la audiencia. Y en la noche de tormenta, la plegaria de las ranas. Qué lindo es volver al pago y encontrar lo que faltaba. Cariño, amor y consejos, calor de hogar y esperanza. En dos viejitos divinos, bien cargadito de canas. Qué lindo es volver al pago cuando se ha dejado el alma. Rumbeando a la colonia, tres arroyos de distancia. Me le volqué pa' la zurda y me la topé acostada. Miren si será cerquita, que allí lo que sobra es agua. No sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha con Don Rosendo, con Doña Eustaquia, tomando mate por las mañanas, bajando higos, pasando choclos. Mire qué lindo con los vecinos, con Alejandro, con la Susana, con la pequeña paseando el perro. Pero qué lindo que está mi barrio, los Ocalitos, los Arenales, los Candelares. Pero qué hermosa la Villa Pancha. Cristian Rojas y su banda llegan por segunda vez al Teatro Politeama de Canelones con un espectáculo que está recorriendo todos los escenarios del país. Polcas, chamarras, milongas y todos los temas inéditos que ya son un éxito en el corazón de la gente. Santa Rosa, pueblo mío, hoy te canto. Además, mezclando la danza tradicional y el canto en una sola noche. Sintiendo la sensación. Entradas disponibles en Red UTS, Tienda Inglesa y en la propia sala del teatro. Viernes 19 de mayo, vení a disfrutar de una noche cargada de música y emoción. Apoya Unión de Aparcerías y Sociedades Tradicionalistas del Uruguay, UASTU y Cooperativa de Trabajadores Molino Santa Rosa. Invita desde el Diapasón. Tu
Autocentro Auto Plus le ofrece todo el confort para nuestros clientes, con la atención de Walter Hernández, asociados desde nuestros inicios al Centro de Talleres Mecánicos del Uruguay, convenio con el Ministerio del Interior y registro en el RUPE. Trabajamos con todas las aseguradoras, realizamos trabajos de chapa y pintura, además de contar con alineación, balanceo y mecánica ligera, todo en el mismo lugar. Contamos con presión idóneo para cada área de su automóvil. Los encuentran en la ciudad de Tala, Canelones. Contactos 099-56-1574 o 4315-3539. Nuestro correo electrónico autocentroautoplus@gmail.com. Nuestra página en Facebook Autocentro Autoplus. Desde siempre nos caracteriza la seriedad y la rapidez. Autocentro Autoplus. Acompañamos su proyecto. Cumplimos con su sueño. Única línea exclusiva de muebles de PVC para cocina, baño y jardín. Diseños modernos, versátiles, realizados por manos uruguayas. Productos garantidos y con servicio postventa. Mercado Instalador, líderes en cerramientos. ¿Qué tal, amigos de la 94.1? Los invitamos de lunes a viernes de 19:30 a 20 horas para compartir la mejor música folclórica y recorrer juntos, de la mano de nuestro programa de televisión Desde Adentro, las fiestas del país. Los esperamos. Recientemente de un video que nos enviaron a nuestra productora de la barra de Masiegas,
presentando un grupo nuevo, relativamente nuevo, pero con muy buenos trabajos, como es Sin Estribos. Esto que estábamos mirando era La Polca Cheta, un lindo trabajo que realizaron entonces en Montevideo. Ahora nos vamos al interior profundo de nuestro país, más precisamente a Río Branco. Allí encontramos a Mariela Migliónico, argentina, pero radicada hace muchísimo tiempo en esa zona del país. Río que has llevado el amor mío, fluye en el silencio una canción, silba el viento del junco costero, late en el recuerdo un corazón, vista que me atrapa y me detiene, busco en ella escuchar tu voz. Que al otro lado hay un vacío y todo el olvido se quedó. Te vi cerrar mi luz, mi paz, y esta sed de amar dirá tiene final. Nuestro amor es primavera, no hay distancias ni fronteras, cuando son dos corazones que han jurado eternidad. Te voy a amar. Entregas vamos a estar con muchas jineteadas de lugares que estuvimos trabajando y bueno, ya nuestra producción está procesando todo ese material para compartirlo con ustedes en las próximas entregas. Antes de presentar el próximo artista que vamos a estar compartiendo, queremos agradecer mucho a los canales locales del país y de Argentina que reciben nuestro material. A todos ellos, muchas gracias. Ahora vamos a disfrutar de un trabajo en vivo grabado de Eduardo Monteverde. Chamarrita granjera, ya me voy pa'l interior. Tal vez estés en el surco madurando bajo el sol. ¡Opa! Chamarrita tambera, el vasco se sonreía mientras te tarareaba en un tambo de Florida. Cha-cha, 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 chamarrita de mi pago, la más bonita. Cha-cha, 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 chamarrita de mi pago, la meso, ¡uh-ha!
chamarrita costera, tenés gustito a sal en las playas de Rocha, de allí junto al palmar. Chimarrita fronteriza que cruzaste por Rivera, aquí grapa con limón y allí caña brasilera. Chichi, 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 marrita, deme un pago a maíz bonita. Chichi, 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 marrita, deme un pago a maíz bonita, ahora sí. Chamarrita de mi río, te oí por el litoral, un gurí te silbaba pescando en el Uruguay. Chamarrita minuana, candil llenito de luz, en la noche serrana iba subiendo el verdún. Cha-cha, 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 chamarrita de mi pago, la más bonita. Cha-cha, 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 chamarrita de mi pago, la más bonita. Chamarrita orientala, celeste es tu corazón, qué lindo cuando te canto con guitarras y acordeón. Cha-cha, 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 marrita, chichi, 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 marrita. Cha-cha, 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 marrita, chichi, 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 que se va la chamarrita. Se fue.